en los últimos días? Muy buenos días. Gracias a Dios ha habido una disminución en los casos en las últimas semanas, desde principio del mes de agosto. Se ha ido proyectando una disminución en los casos nuevos y también en la hospitalización. Tenemos pocos pacientes ingresados actualmente en la provincia, en los centros médicos y en Huiza, que sean de nuestra provincia. Al día de hoy tenemos 38 pacientes hospitalizados. De esos 32 se encuentran en área de aislamiento y 6 pacientes solamente en unidad de cuidado intensivo que pertenezcan aquí a la provincia. En total tenemos 59 pacientes, pero el resto corresponde a otras provincias que ustedes saben que están demandando servicios en los centros de atención nuestros. Doctora, la disponibilidad de camas en estas últimas semanas en comparación con semanas anteriores, ¿cómo se comporta? Sí, ha habido un incremento en la disponibilidad de camas porque, como le explico, ha habido una disminución en el caso de ingreso. Ahora mismo tenemos 76 camas disponibles en aislamiento y 29 camas en UCI, gracias a Dios. Muchas